donde el monomio es menos x, y, z al cubo, y el polinomio es todo esto que tenemos en el paréntesis. Vamos a empezar y vamos a multiplicar el monomio por el primer término del polinomio, que es menos 7x al cubo y. Primero vamos a multiplicar los signos aplicando la ley de signos. Menos por menos es igual a más. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes. El coeficiente de este término es 7. El coeficiente del monomio, como no se le ve, indica que es 1. 1 por 7 es igual a 7. Ahora vamos a multiplicar las variables. X por x al cubo. Esta x, como no se le ve exponente, indica que es 1. Entonces escribimos la letra x y sumamos los exponentes. 1 más 3 es igual a 4. Ahora vamos a multiplicar y por y. Escribimos la letra que es y y sumamos los exponentes. De igual manera, para cada una de estas, como no se les ve exponente, indica que es 1. 1 más 1 es igual a 2. Ahora z al cubo. Pero en este término no hay la variable z, entonces la escribimos igual, z al cubo. Ahora, este signo positivo, como este es el primer término, no es necesario escribirlo. Continuamos, ahora tomamos el monomio y lo vamos a multiplicar por el segundo término del polinomio. Primero multiplicamos los signos, menos por más es igual a menos. Ahora los coeficientes, 1 por 8 tercios es igual a 8 tercios. Ahora las variables. X por x al cuadrado, escribimos la variable x y se suman los exponentes. 1 más 2 es igual a 3. Y por y al cuadrado, escribimos la letra y y sumamos los exponentes. 1 más 2 es igual a 3. Por último, z al cubo por z al cubo, escribimos la letra que es z y sumamos los exponentes. 3 más 3 es igual a 6. Continuamos. Ahora el monomio por el tercer término del polinomio. Menos por más es igual a menos. 1 por 3 es igual a 3. Ahora las variables. X nada más está en el monomio, entonces la escribimos igual. Ahora, y por y, escribimos la letra y y sumamos los exponentes. 1 más 1 es igual a 2. Z al cubo por z al cuadrado, escribimos la letra z y sumamos los exponentes. 3 más 2 es igual a 5. Bien amigos, entonces esto que tenemos aquí es el resultado de realizar esta multiplicación. Gracias por visitarnos, si te gustó este video suscríbete y dale me gusta.